Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles, bienvenidos como siempre a Hablamos Español. Hoy quiero hablarles de una novela bastante especial para mí, ya les diré eh, por qué. Ustedes suponen que les voy a hablar de la novela escrita por el francés Henri Jorier Papillon. Esta novela es muy especial para mí porque con esta novela yo me inicié en la lectura, en la literatura. Eh, la novela Papillón es la primera novela, el primer libro de más de 500 páginas que me leí de un solo tirón. Es una lectura que la hice cuando tenía 14 años, cuando estaba en tercero de secundaria. Desde luego, hasta esa fecha, yo había leído algunas novelas, las novelas que sugerían los profesores. Y claro, naturalmente no porque yo las haya escogido o porque hasta ese momento tenía un gusto por la literatura. En cambio, esta novela la encontré en la biblioteca de mi colegio, yo estudiaba en el Colegio San José de los Hermanos Javerianos y en la biblioteca el Hermano Regis, además de tener todos los clásicos de la literatura y los libros escolares que se deben leer en la secundaria, tenía la buena idea y la buena mentalidad de introducirnos en libros como este de Papillón, libros de aventura, de bestsellers que nos atrapaban y que nos eh, estimulaban en la lectura. Es así que descubrí Papillón y que lo leí. En un principio para mí era un desafío porque hasta entonces, ya les dije, no había leído más que pequeñas novelas, novelas para jóvenes. Esta novela realmente me abrió a la literatura porque ahí comprendí lo esencial de la literatura, lo esencial que se refleja sobre todo en las novelas de aventura. Es esa lucha de un héroe por vencer diferentes obstáculos. Y en ese proceso es donde se da el suspenso. Quizás el modelo de la novela de aventura es la novela El Quijote de Cervantes, la cual inicia realmente la historia de la literatura moderna. Yo, después de leer eh, Papillón, estaba dispuesto a leer las otras novelas las otras novelas más importantes de la literatura desde luego es eso lo que me trae el recuerdo de esta novela que la tengo conmigo y que siempre a veces la ojeo y que la leo de tiempo en tiempo no solamente toda sino algunas partes por otro lado quiero decir también que al leer Papillón me di cuenta de que estaba preparado para leer otras novelas tan de tanta cantidad de páginas, pero también de tanta intensidad. Y desde ese momento, una vez que leí, que terminé Papillón, nunca más dejé de leer y de buscar novelas y novelas de aventura. Por otro lado, es también importante decir la fuerza que tiene esta novela, porque uno, el lector, se identifica de tal manera con el protagonista, que uno quiere pasar y vivir toda esa experiencia hasta llegar a ese momento de la libertad cuando el prisionero finalmente va a lograr su fuga. Entonces, ese momento es el que uno lo espera, lo espera desde los primeros momentos en que uno lee, uno quiere descubrir qué es lo que realmente pasa en ese terrible centro de reclusión que es un lugar totalmente deshumanizado y un lugar eh, límite. Es quizás también por eso que esta novela se deja leer y es así que como lector uno no solamente se identifica con el personaje, sino que uno quiere entender, descubrir, explicarse el por qué el personaje está dentro de aquel mundo y va a sobrevivir aquel mundo tan irracional y deshumanizado de un centro de reclusión que felizmente pertenece a una otra época de la humanidad. Esa es mi experiencia de esta novela y es eso que les he querido transmitir más que transmitirles la historia porque seguramente... Es la mayoría de ustedes, si no han leído el libro, han visto la película, esta película que también ha sido muy famosa, no solamente por los actores, sino porque es un buen resumen de la novela. Y bien, no les digo otra cosa. Me despido hasta un próximo video. Gracias por ver el canal. Gracias por suscribirse. Adiós.